Nacional declaró improcedente el pedido de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el juicio penal contra la asambleísta Viviana Bonilla por el caso de sobornos 2012-2016, argumentando que el presunto delito no se ejecutó cuando era legisladora. Para contarnos más detalles, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Javier Rosero, quien se encuentra en el Palacio Legislativo. Adelante, Javier, te escuchamos. Buenas noches. María Fernanda, buenas noches, así es. El ex presidente de la República, Rafael Correa, como el ex vicepresidente Jorge Glass, así como la legisladora Viviana Bonilla, podrán ser vinculados al caso denominado Arroz Verde, esto una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera declarar como improcedente el pedido de levantar la inmunidad parlamentaria a la legisladora Viviana Bonilla y también el pedido de investigar tanto al ex presidente como al ex vicepresidente. En este momento observemos la motivación que tuvo el legislador Eliseo Azuero en el Pleno de la Legislatura. Una vez que ha concluido el periodo presidencial y también el vicepresidencial de un mandatario, o en caso de que sea procesado por la justicia, no requiere autorización legislativa para que sea vinculado dentro del proceso penal, según prescribe la Constitución y la ley. En el caso de Viviana Bonilla es diferente, pues en el Pleno se argumentó que el supuesto delito se lo habría cometido cuando ella era candidata y no cuando era legisladora. En este momento veamos la argumentación que tuvo justamente Fernando Callejas mocionando frente a la posición que tuvo el legislador Raúl Tello. Y la señora jueza Camacho nos dice, señores de la Asamblea Nacional, ¿es o no pertinente que se levante la inmunidad? Y nosotros tenemos que decirle a la señora Camacho, hemos conocido su petición, no tiene fundamento y nosotros no tenemos por qué levantar la inmunidad de la señora Viviana Bonilla. Si la señora Viviana Bonilla cometió este delito que se quiere juzgar cuando era gobernadora del Guayas, pues tiene que someterse como todo ciudadano ecuatoriano a la ley. El caso por el que se vincula a Rafael Correa, a Jorge Glass y a Viviana Bonilla es por cohecho y particularmente en lo que tiene que ver con Rafael Correa, él podrá ser investigado y sentenciado en ausencia. Compañeros, es lo que tenemos hasta el momento, esta información. Volvemos ahora con ustedes, que tengan una buena noche. Una buena noche, Javier. Muchísimas gracias por esa información desde el Palacio Legislativo.